que tenía el micrófono apagado. Bueno, está detectado. No me cuentes tu vida, hija mía, porque seguramente muramos por tontos. Bien. Toma. ¿El aura qué hace? Vale, ya está, aunque no nos hacía falta matarla, pero bueno.
Espléndido, Mar. Mar, ¿te preocupa algo? ¿No estás tan contento como creía? Hoy he hablado con alguien que mencionó que el pueblo de Gras estaba dividido respecto a esta tierra. Al parecer también había gente que quería luchar por la aldea. Desde que perdí a mi padre y mi reino, mi corazón no ha sentido más que odio hacia Gras y Gras. Sí, pues anda que es Ida, que me cago en las teclas, que se murió por mis puertas. Pero nunca me había parado a pensar en el verdadero sentimiento de sus pueblos. Vaya, ¿y crees que ahora ya sientes tanto odio? Deja el teléfono. No, aún no lo resguardo en rencor. Nunca olvidaré el dolor y la rabia que me hicieron sentir. Pero ahora al menos puedo decir que no solo odio lo que siento. No, no solo odio. No todos los males tienen siempre su origen en malas intenciones. Quizás te suene algo ingenuo, pero un verdadero líder debe ser capaz de observar a su adversario y ver algo más que un enemigo.